tradición de Paraguayos de Oro, me invitaron a que yo participe de lo que es una jornada donde dedicas tu tiempo a las abuelitas que están en el hogar, Nuestra Señora de la Asunción. Y además de que necesitan, por supuesto, muchos insumos, por ejemplo, necesitan pañales desechables. Hay algunas abuelitas que son muy coquetas y te piden, por ejemplo, hebillitas, quieren adornos para el pelo. Sí. Y necesitan ropas, así lo que sea, ¿verdad? Pero más que nada, lo que ellos más aprecian es el tiempo. Que vaya la gente y ellas te cuentan sus historias. La memoria que tienen es impresionante. Y qué historias tan lindas se lo comparten. Hermosas historias, y hay de todas las edades. Te cuento que la más joven tiene 65 años y la que tiene juventud más acumulada, ¿sabes cuánto tiene? ¿Cuánto? 104 años y se acuerda de todo. Cuando yo llegué ahí me dio un abrazo y me dijo, yo le conocía a las Garelli, le conocía a mi mamá, le conocía a mis tías, le conocía a mis abuelos. Una memoria así intacta. Amarla. Y realmente da demasiado gusto poder compartir el tiempo. Y le agradezco mucho a nuestro paraguayo de oro, que es Rubén Augusto Florentín, que me dio esta oportunidad de poder acercarme a estas abuelitas. Y, por supuesto, voy a repetir a menudo esta experiencia, porque más que lo que yo les di a ellas, o el paraguayo le dio a ellos, el paraguayo de oro, ellas nos dieron a nosotros. Así que qué lindo homenaje a las mamis, nuestras abuelitas que ya tejen canas allí y que dieron muchísimo durante toda su vida. En este momento nosotros pudimos ir a compartir nuestro tiempo gracias a nuestro paraguayo de oro. Aquí está. En esta edición de Paraguayos de Oro recibimos una invitación especial y llegamos al hogar Nuestra Señora de la Asunción a celebrar el Día de la Madre. Con ansias, esperando con guitarra en mano y voz potente, ingresamos con Rubén Florentín, cantante, músico y docente, que hace años visita a las abuelas regalando serenatas y haciéndolas bailar. Que no me llore felicidad. Esto es maravilloso, esto no tiene precio, es algo que vos venís y te vas con una energía, con algo positivo. Esto es algo que solamente las personas que por ahí tienen en su vida la posibilidad de tener este tipo de trabajo saben lo que es esto. La música trae alegría, toca corazones, levanta ánimo. Nuestro paraguayo de oro elige regalarles tiempo y no priorizar lo material. Cuenta que lo que más le gusta a ellas es entablar largas conversaciones y escuchar músicas tradicionales. No es tanto lo material, sino es el venir, el estar con ellas, el charlar, el darle ese tiempo que ellas necesitan. Uno de los problemas de repente del ser humano es la soledad de repente y es muy pesado. Y cuando hay una persona a tu lado que puede compartir contigo, que puede hablar, que puede darte su tiempo, eso es muy grande. Cambia mi vida porque me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho los bailes, los cantos, porque por eso yo canto también, porque me gusta así. Deja que mis manos te acaricien y te digan con ternura, paraguaya no haiju. ¡Aplauso para María! ¡Excelente! Rubén pasó por un momento familiar delicado cuidando a su padre y ese proceso le hizo valorar la importancia de invertir tiempo en personas mayores. Pasé por una enfermedad con mi padre, 4 años él en cama. Uno aprende muchas cosas. Uno se acerca más a lo espiritual también, a Dios, a todas esas cosas. Se aferra más a eso y eso le da más fuerza a uno de seguir. La doctora Edith, directora del hogar, nos comentó que la mujer con más juventud acumulada tiene 104 años y que todas valoran la visita de Rubén. Tiene un cariño hacia las abuelitas y las abuelitas hacia él. Contamos con 50 abuelas y la mayor de ellas es una de nombre Fanny. Ella tiene 104 años. Fanny, de 104 años, recibe serenata de Rubén Augusto. Adelante. Viejos tangos de mi ayer y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Todo a media luz,
es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. ¿Te gustó, Fanny? Sí, me gustó mucho esa mi música, saludos. También hablamos con la hermana Olga, que destacó la importancia de las conversaciones que mantiene Rubén con las abuelas. El regalarle el tiempo es el mejor regalo. El acompañamiento es un bastón humano para ellas. Y eso es la mejor medicina para ellas. Usted no sabe la alegría que nos da cuando vienen a echarme una con música. Nos gusta la visita, nos sentimos halagadas, agradecidas. Y que no somos olvidadas. Algunas son madres biológicas, otras son madres de corazón, pero todas son paraguayas orgullosas que sienten el amor a través del arte y valoran como oro cada visita. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Realmente maravilloso, muchísimas felicidades a nuestro paraguayo de oro, Rubén Augusto Florentín, un talentoso músico que dona su tiempo para ir a estar con las abuelitas, y todos nosotros podemos hacerlo. Están tan carenciadas de afecto, de cariño, de poder compartir su historia, su tiempo. Y les cuento una anécdota. Por favor. Nos conocen muchísimo a nosotros, a Rubén, todas así enamoradas de Rubén Rodríguez, le enviaron besos, abrazos. Y nos decían, vení Rubén, dale un saludo especial a las abuelitas, porque te cuento que ahora te están viendo. Tienen un televisor ahí en el hogar Nuestra Señora de la Asunción. Si ustedes quieren ir a visitarles, ellas están sobre la avenida Venezuela y tienen un televisor en el que solamente ven Telefuturo. Ay, y esa es parte de la anécdota, ¿verdad? Porque yo decía, qué fanáticas que son, solo ven Telefuturo. Todas me decían, nosotros solo vemos Telefuturo. Y después le pregunto a la directora, solo ven Telefuturo, me dice, lo que pasa es que nuestra tele no anda muy bien y solamente se ve Telefuturo. Entonces ahí me maté de la risa de mi vida. Bueno, me encantó, y así que un beso grande para todas ellas. Incluso le enviaron saludos a Carolina Arévalo, porque ellas están atentas a todas, ven el segmento de noticias con Carolina. Así que bueno, y ahora la incorporación de Cassandra, seguro te están viendo también, así que envíales un beso. Por favor, un saludo enorme, y de verdad, qué hermoso lo que hace este paraguayo de oro. Qué hermoso compartir con ellas, y de vuelta vuelvo a rescatar el tiempo y el cariño que comparten con todas ellas.